Si debiéramos definir a un verdadero guerrero, diríamos: aquel que tiene la sabiduría de no juzgar, aquel que no acepta el miedo, aquel que se bate para ayudar a los otros, aquel que es fiel hasta la muerte para defender el bien. Encontramos uno, solitario, libre, ajeno a toda institución, a todo ritual. Hace años, un libro describía a este hombre. Todos los fenómenos que van a ver ahora son reales. Maestro. ¿Todavía hay café, María? Sí. Gracias. ¿Y cómo van las cajas, Petri? Bueno, no es brillante. El 60% de los cultivos murieron y el resto se ven tristones. No es posible, no es posible. 15 días de intentos fallidos, todos a la basura, Mer. Maestro, yo creo que podríamos modificar las dosis de enzimas y tratar de salvar los que restan. Sería en vano. Tengo la impresión de querer llenar un barril sin fondo. No avanzamos, María. ¿Preparo los tubos o...? Reiniciamos. Me quedaré una semana más si es necesario. Y tienes razón en modificar las enzimas. Creo que podríamos usar las dos. Pero me está haciendo muy bien. ¿Qué tal, Lupe? ¿Todo bien? ¿Pasar un poco? ¿Cómo va mi madre el día de hoy? Pues, no nos hemos movido mucho, pero... pero bien.
más allá de la mente. Esto sucedió ayer. ¿Cómo es posible? ¿Qué fue lo que pasó? No sabemos mucho. Ella sola se levantó de su cama ayer y desde entonces camina. Pero según entiendo, ella entró al mismo tiempo que mi madre hace 12 años. Sí, desde entonces no se podía mover sola, como Madame Ledoux. Dígame, ¿ha modificado usted su tratamiento? No, para nada. El fin de semana pasado nosotros llevamos a mi mamá a la casa. Los fines de semana la recibimos por regularidad para sacarla un poco de aquí. Y un amigo nos habló de una conferencia que se dio en Toluca por un sanador francés. A ver, pero ¿quién es este francés? ¿Qué hace en México? Creo que él ha montado centros de salud en lugares pobres. De cualquier manera, yo sé que es gratuito. Y ha montado lugares en toda la República Mexicana. ¿De qué habla él en sus conferencias? Son cosas muy simples, como aprender a amar a los demás, no juzgar, ayudar sin recibir nada a cambio. En fin, lo que yo entendí es que esta filosofía es como... permite que se despierten células y se desarrollen células escondidas en nuestro cerebro. Células emocionales. ¿Células emocionales? ¿Él habla de las células? Sí, eso es. Ahí está. Si esto le puede ayudar a usted. Gracias, pero no creo que a nosotros no, nos funcione. No, uno nunca sabe. Debemos de tratar y hacer todo lo posible por aquellos que amamos. Tiene usted razón. Madame Otado, un gusto volverla a ver. Con permiso. Madame Otado, bienvenida a la vida. Usted ve, mi querido Natán, la realidad económica se hace presente aquí, como en todas partes. Tome usted como ejemplo a su colega, el profesor Arellano. Sus avances en el dominio de las semillas de alta resistencia están en vías de lograr un aporte financiero de bastante utilidad por parte de diversas industrias. Nada es gratuito en este mundo, Natán, nada. Y su laboratorio no escapa a esta regla. Ahora, con respecto a sus cualidades indiscutibles como investigador y por la amistad que yo tenía con su señor padre, he podido hasta ahora frenar al Consejo de Administración, pero ¿por cuánto tiempo? Yo no lo sé. Lo que ellos quieren son resultados. Y yo me temo que si sus investigaciones no arrojan un resultado creíble, rápido y viable, yo no podría hacer gran cosa para cubrirlo. Pues así están las cosas, mi querido Natán, y yo tenía que decírselo en persona. Gracias por su franqueza y por su apoyo.
Pienso poderle dar algo concreto dentro de poco. Estamos avanzando. Bueno, pues esto me alegra, Natán, por supuesto. Me alegra muchísimo. Tal vez con lo que usted tiene no debería de seguir. Natán. Este cáncer me está comiendo. A estas alturas, que yo fume o deje de fumar, da exactamente lo mismo. Lo mismo. ¿Ya? ¿Ya acabaste? Ya. Yo creo que sí. Eres como viejito. Bueno, me voy. Me urge darme un baño. Gracias. Muchas gracias. Oye, por cierto, Maya, te hablé de este francés que es sanador y hace labor humanitaria por todo el país. ¿Luego? No es importante, nada. Quería proponerte si nos acompañabas mañana. Mi madre y yo vamos a ir a una de sus conferencias. Eso sí que es noticia. ¿Tú? ¿Con un sanador? Bueno, ¿qué tiene de raro? Además, ya me informé y él da sus conferencias de manera gratuita. Además, yo creo que lo último que muere es la esperanza, ¿no crees? No, pues vete tú. La verdad es que yo ya dejé de creer en Santa Claus hace mucho tiempo. ¿Y tú qué? ¿En qué crees o qué? En la ciencia. La ciencia. ¿Y cuando tu hermano murió, qué fue lo que hizo la ciencia? Nada. ¿Y a ti quién te dijo que podías hablar de mi hermano? ¿Y con qué derecho me juzgas así? A mí me valen madres tus historietas con el sanador ese. Cada quien su vida, ¿no? Gracias, así está bien. Perdón, está... momento esperado. Les pido también un aplauso muy caluroso para nuestro amigo y compañero Jacques Méliès. Muchas gracias, de verdad. Lo que hago con ustedes hoy es muy sencillo, es muy simple. Dedico todo mi tiempo y toda mi vida para compartir un conocimiento. Todos nosotros tenemos en nuestro cerebro células parecidas a neuronas dormidas. Desde hace mucho tiempo, desde el principio de la humanidad, funcionamos con una parte primaria de nuestro cerebro. Es ahí donde se basa lo que es la comparación, el juicio, el ego. En cambio, las células de las que les hablo, las células dormidas, funcionan con la emoción. Son células emocionales. Estas tienen un nivel de análisis más global. Todo esto no es más que una nueva forma de inteligencia. La vida es simple. Lo que es verdadero es simple. Somos nosotros los que complicamos. Se habla hace muchos años de una cosa muy sencilla, pero muy complicada a la vez. El perdón. Si hay que perdonar, es porque justo antes hemos juzgado. Lo que hemos juzgado con nuestras creencias, con todas nuestras enseñanzas, todo lo que hemos aprendido. Yo pienso que en la vida nunca nadie tiene una razón absoluta.
debemos aplicarnos a nunca juzgar. Juzgar es perder la libertad. Muchas gracias. ¿Su nombre? Angélica. Ah, Angélica es un nombre muy bonito. ¿Se ve, Angélica? ¿Ellos están aquí? ¿Quiénes son ellos? Los ángeles. ¿Cuál es su nombre? Natán. Bien. Problemas de trabajo, sí. Temporales. Diferencias con una pareja o una amiga. Un accidente. Un coma. Un gran cambio. Algo profundo. Y su salud está bien. No veo ningún problema. Todo está bien. Yo voy a ayudar a su mamá. Es una mujer muy gentil. Y usted, un hombre muy bueno. Siga así. Usted es científico. Soy embriólogo, yo también estudio las células. Muy bueno. Le voy a dar mi tarjeta para que me llame. No sabe uno nunca qué puede pasar en la vida. Hago un problema y me llama, ¿sí? Sí. Bien. Adiós. Adiós. Por favor. Y ahora ya nos vamos a la casa. ¿Mamá? Lupita, buenos días. Buenos días. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Ya viste el desastre? Pues, ¿qué nos hizo aquí, señor Ledoux? Yo acabo de llegar y así estaba. No escuchaste nada. ¿No? ¿Podrías encender el generador láser, María, por favor? Sí, podemos empezar cuando usted quiera. Catalizador al 3%. Tiempo de exposición 30 segundos. Thank you.
rayo láser. ¿Qué fue eso? ¿Desapareció? ¿A menos 40 grados? ¿Funciona la puerta? Shaq no debe tardar. Él está meditando. Pero creo que debió de haberlo sentido. No, pero no quiero molestarlo. Ni lo diga. Hola, qué bueno que viniste a vernos. Gracias por haberme invitado. No, esta es tu casa. ¿Cómo está tu mamá? Bueno, desde la conferencia no es la de antes. Han estado sucediendo cosas extrañas alrededor de ella. Pero, ¿qué exactamente es lo que tiene su madre? Mi padre murió en Francia en un accidente de avión. Él venía piloteando. Solo los dos venían a bordo. Ella se salvó milagrosamente con una pierna fracturada. Yo creo que el shock de haber perdido a su marido es lo que la tiene en este estado vegetativo. En fin. Al menos eso fue lo que dijeron los médicos de la época hace 12 años. Pero él está contento con lo que está pasando. ¿Quién? Su padre, Jonathan. Él está aquí con nosotros. ¿Pero cómo sabes su nombre? Mira, tu trabajo es muy importante. ¿Cómo haces tu trabajo? Es muy importante también. ¿Tienes fe en tu trabajo, Nathan? Yo pongo toda mi energía, pero por el momento me encuentro en un callejón sin salida. Mi laboratorio va a desaparecer, no es muy rentable. Pero quizá lo que buscas esté en otro lado, Nathan. Sí, pero ¿dónde? Mira, se dice mucho que a una planta, para que florezca mejor, le tienes que platicar, poner música, le tienes que dar amor. Nathan, ¿puedo darte un consejo? Ama tus células. No las trates como cualquier objeto. Ámalas como quien ama la vida. Mira, tengo que ir también mañana a una conferencia. Hay un lugar en el coche para ti. Bueno, no creo. Es que yo no sé. Está bien, me organizaré en el laboratorio. De acuerdo, me voy con ustedes. Claro, hay que estar vivo en la vida, es una cualidad. Bueno, ahora tengo que ir a mi casa, hacer mi maleta, arreglar dos o tres cosas. No problema, vamos. Venga, Nathan. Te acompañamos, ven. Vas a estar contento. Gracias. Por acá. Bueno. Maya, ¿cómo vas? Todo bien, ¿por qué? Escucha, te llamo por lo de la otra noche. No debí haber llegado tan lejos.
Mira, Nathan, estoy viendo una película y me gustaría terminar de verla. ¿Podemos hablar después? Ok, ya no te molesto más. Gracias, Aleia. Quiero proponerles el día de hoy ayuda. Queremos abrir uno o varios centros de salud gratuita para ustedes y sus familias. Un momento, por favor. Lo que ustedes hacen es muy bueno, pero ustedes no van a abrir ningún centro de salud aquí en este estado. ¿Cuál es la razón? No comprendo. Escuche, aquí estamos en un país autónomo. No tengo por qué recibir ninguna orden de un desconocido y, además de todo, extranjero. ¿Pero quién habló de una orden? No comprendo. No voy a hablar de eso. No habrá centros de salud aquí. Adiós, hasta luego. Espera un momento, no se puede ir así, no hemos terminado. Ya esperé mucho, ya no tengo tiempo. Pero es igual para mí. Y atrás de usted hay un centenar de personas en busca de consuelo, de una solución para sus problemas. No se puede ir así. Yo les repito, no habrá centros de salud aquí. Nosotros tenemos leyes sanitarias muy estrictas y debemos aplicarlas. Mariana, tu hija tenía 7 años. Ella murió por falta de atención. ¿Y si abrimos centros de ayuda humanitaria? ¿Estaría de acuerdo? Bien. Si es así, haga lo que quiera. Tiene mi aprobación. Pero que quede bien claro. Centros humanitarios. ¿Estás de acuerdo, Jack, en ayudarme con unos experimentos? Me gustaría comprender qué es esta forma de inteligencia, cómo funciona, lo que sucede en tu cerebro. Sí, claro. No entendí, maestro. Hoy no es mi cumpleaños. Lo sé, pero ¿qué importa? ¿Es hoy cuando viene su amigo? Sí, no debe de tardar. ¿Me van a necesitar allá? Claro. Ah. Creo que puede ser interesante para todos nosotros. ¿Podrías llevar el material a la alberca para empezar? Uh-huh. Pienso que hoy es un día muy importante. Gracias. Adelante. Hola. Buenos días, Jack. ¿Cómo está? Contento de verte. Igual. Y bueno, ¿todo bien? Impaciente por empezar. Oh, bueno, pues entonces voy a buscar algo de tomar y mejor lo espero en el estacionamiento. Sí, Eduardo. Señor, doctor. Gracias. Con permiso. Y bien. Jack, antier me comentaste que tú puedes influir sobre el ritmo de tu corazón y quedarte en apnea varios minutos. Yo puedo, si quiero, detener por completo mi corazón. Bueno, yo no pido tanto. Por el momento solo voy a estudiar las zonas de actividad de tu cerebro mientras ocurren estos cambios voluntarios de ritmo. Durante el experimento tú decides lo que quieras o no hacer, ¿ok? Sí.
Mira, quería comentarte que esto lo hago por ti, nada más. Y por lo que tú eres verdaderamente al interior. Nunca había aceptado hacer este tipo de cosas para mostrar nada. Contigo lo hago porque sé que tú no dudas. Gracias, Jack. ¿Cómo vamos, María? Bien, maestro. Hola, María. Señor. Jack, te vamos a poner dos series de electrodos submarinos, un SG y un EEG para monitorearte hasta que salgas del agua, ¿ok? Bien. Voy a empezar para ponértelos del corazón. ¿Qué vamos a hacer, maestro? ¿Cómo que vamos a hacer? Continuamos, todo está bien, ¿no? ¿Están seguros de lo que están haciendo aquí? María, continuamos. Estamos a 8 latidos por minuto. No es normal, no es humano. Van por lo menos 10 minutos que está ahí abajo. ¿Puede parar su corazón? Esto va a revolucionar todas las teorías de neurociencia. ¿Qué pasó? Paro cardíaco. ¡Ah, cabrón! Impresionante, increíble. Tú, María.
puede parar su corazón. ¿Dónde está, maestro? ¿Qué pasó? ¿Esto es una broma? No, para nada. Simplemente un malentendido. No se preocupen, yo voy a pagar su desplazamiento. No, no, si el problema no es ese. Hay personas verdaderamente en peligro y nosotros estamos aquí perdiendo nuestro tiempo. Vámonos. No, una disculpa. Muchas gracias, en verdad. ¿Eso, maestro? ¿Dónde está? Natán. A ver, dime, Natán, ¿qué es lo que está pasando, por favor? Bueno, todos estamos enlazados. Cuando alguien fuma, está rechazando la vida. Cuando alguien exhala ese humo, está rechazando la vida. Así, otra persona en otro lugar del mundo está sufriendo las consecuencias de esos actos. Agua. 16 minutos con 27 segundos. 16 minutos en apnea. Y 3 minutos con el electrocardiograma plano. 16 minutos. ¿Alguno de ustedes sabe dónde hay una máquina de refrescos? Tengo una sed. 16 minutos con 27 segundos. ¿Cómo es posible? Pero es algo muy natural, Natán. Todos los mamíferos marinos utilizan esta misma función. ¿Has escuchado hablar de las neuronas del corazón? Vagamente, ¿por qué? ¿Sabías que el corazón utiliza su sistema de regulación independiente del cerebro? Es la llave maestra de nuestro cuerpo. Por eso al corazón nunca le da cáncer. También podemos influir en sus latidos, utilizando estas neuronas para el cerebro. Las famosas neuronas emocionales. Así es, efectivamente. Basado en este principio es que yo puedo detener mi corazón. Hola. ¡Güey! ¡Ya quitaron la camioneta, pierroteo! ¡Espérense! No te preocupes. Observa. Güey, no, güey, güey, se paró, güey. Que se paró, güey. Yo no sabía. Píntate de colores. Salte. Píntate de colores, güey. Salte. Abre la encuestante por acá, güey. Paso el ya, güey. Ya, güey. Ya. No. Ay, no. No mames. No mames. ¿Pero qué hacen aquí? Le trajeron serenata. ¿Cómo? ¿Quién? Él. Está ahí atrás. Profundo, no creo que regrese. No te preocupes, Maya. Estoy bien. Ten
para ti. Recordarás que nos vimos. Ya verás. El coma es un estado de conciencia. Conozco el camino que lleva a este estado. Si la amas verdaderamente, sígueme. Amor, todo es mi culpa. Despierta, por favor. Será tu mujer. Maya, regresa, por favor. Regresa. Voy a buscarla. Ahora deberías irte. Un día nos reuniremos por siempre. Vine por ti. Sígueme, sígueme. No te preocupes, en 2 meses caminará. ¿Este es el hibiscus que te pedí que me cuidaras? ¿Esta cosa? Sí, parece que sí. Como que no se te da mucho cuidar esto, ¿verdad? Digamos que simplemente se me olvidó. Mejor ya ni me digas. Oye, ¿va a venir tu amigo? Con Jack nunca se sabe, tiene una agenda completamente saturada. Bueno, lo esperamos. ¿Sabes? Yo que lo he seguido podría decirte que yo no podría hacer lo que él hace. Tiene un ritmo impresionante. ¿Sabes qué? Me gustaría verlo. Y vivirlo. ¿De verdad? Sí. Yo creo que es él, hablando del rey de Roma. ¿Puedo ir? Claro, gracias. Hola. Hola, mucho gusto. Yo soy Maya. Yo te conozco, pero tú no te acuerdas de mí, no sabes de mí. Mucho ¿cómo gusto. Estás? Hola. ¿Cómo estás? Bien, adelante, por favor. Ah, Natán, ¿cómo está? Jack. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Quieres empezar? Sí. Hoy simplemente te voy a pedir que te sientes en la silla y que entres en una meditación profunda como tú sabes hacerlo. No problema. Entonces hoy no vamos a necesitar servicios de emergencia, ¿verdad? No, bueno, no lo creo. Ay, no es mi culpa, me asusté, eso es todo. No, pero gracias de todos modos. Fue un acto de solidaridad y de amor, de verdad. Gracias. No hay de qué. No es de nada. Pasa, voy a prender mis aparatos. Thank you.
Esteban es bueno este libro, pero un poco técnico y un poco vieja la información. Sobre todo, acerca de los cuatro puntos de las moléculas no se acercan a la verdad. Pero es bueno. ¿Tú lo leíste? ¿Ahorita en segundos? Siéntate, vamos a empezar. Si no te importa, Nathan, prefiero estar en el suelo. Es más cómodo para mí y mantengo el eje vertical. Claro, es importante. Ponte como... Sí. Sé que desde la noche de los tiempos los hombres oran o meditan. ¿Tu meditación es como una oración? Lo que voy a compartir contigo es uno de los más grandes secretos de nuestra humanidad. Le ha permitido a algunos grandes sabios penetrar el código de la materia. Tu espalda debe estar recta. Respira por la nariz. Escucha tu respiración. Poco a poco vas a ir más allá de la mente. ¿Más allá de la mente? El sistema nervioso al interior de tus narinas es muy sensible. El frotamiento del aire crea un ritmo que permite oxigenar tu cuerpo de manera consciente para poder así domar tu mente, ir más allá. Pero cuando ya no piensas, ¿qué pasa? Penetras en lo que se llama el vacío. Es otro universo. El tiempo y el espacio ya no existen más. Cuando entras conscientemente en este vacío, tú creas conexiones que despiertan otras neuronas de tu cerebro. Esto desarrolla nuevas capacidades. Pero el vacío es una ausencia de materia. Así es. Pero en este vacío existe el amor. Este amor es el reflejo emocional de nuestro universo material. Entonces, las células también contienen un reflejo emocional. Claro. Y si logras penetrar este reflejo, entonces penetrarás la materia y podrás tener una acción consciente sobre los átomos que la constituyen. Nathan. ¿Sabes lo que acabo de ver abajo? Yo creo que sí. Zack, ¿te puedo hacer una pregunta? Lo que tú quieras. Cuando estuve en coma, yo vi a mi hermano. Y yo sé que no fue un sueño. ¿En dónde está mi hermano? Cerca de ti. Tú no lo ves, pero está muy cerca de ti. La muerte no es un final. Es solo un cambio. Maestro, venga, por favor. Venga a ver esto. Es que es imposible. Véalo, por favor. ¿Son los cultivos malignos que preparé antes? Sí. El total de los cultivos de las células cancerígenas están sanas
y los citodiagnósticos dieron negativo. Bueno, ¿y los códigos de barra son identificables? Sí, claro, si son los que yo he estado cuidando desde el principio. Pero no entiendo. Es como para pensar que alguien se está divirtiendo reemplazando las muestras. No, no lo creo. A menos que... Maestro, ¿qué está pasando aquí? Maestro, ¿este es el hibiscus que te pedí que me cuidaras? ¿Esta cosa? Jack. ¿Qué está pasando aquí? Eso sería muy complicado de explicar. No, yo me doy cuenta que está una cosa aquí con esto. Este es el total, etc. Ese es el total, exactamente. Me mandó llamar. Ah, pero Natán, qué gusto verlo. Este es el señor Gavioto, nuestro contador general. Él tiene necesidad de hablar con usted. Pero eso pasa con todos los jefes de proyecto, ¿eh? No vaya a tomar esto como algo personal, por supuesto, ¿eh? Pero bueno, el señor Gavioto... Gracias, señor director. Mire, si mis cuentas son exactas, tenemos aquí que su presupuesto anual del laboratorio es de $187,000. Esto por 3 años nos da un total de $561,000. No sé si recuerde, si nos remitimos al artículo 18, inciso B del contrato de subvención, pues ahí se estipula que al término de 3 años... Cuando alguien fuma, está rechazando la vida. Tiene resultados, publicaciones. Y bueno, pues por lo tanto, solamente para recordarle que estamos... prácticamente, al fin del vencimiento de dicho contrato. Y los raquíticos resultados no nos impulsan a continuar el siguiente año, a menos que... A menos que yo venda mis últimos resultados a un laboratorio europeo o estadounidense. Por lealtad hacia ustedes, he tenido que rechazar varias de estas ofertas. Pero puedo reconsiderar mi posición. Ustedes son quienes deciden. Ellos están altamente interesados en mis resultados sobre las células emocionales. Células emocionales. Ah. Es que siempre lo supe, mi querido Natán. Esa nueva perspectiva nos entusiasma. Porque nosotros aquí amamos a las personas que tienen personalidad, presencia. ¿No es cierto, señor Gavioto? No, escúcheme usted. Usted continúe con su impulso. Háganos llegar cuanto antes lo que le sea posible de información, bueno, interesante, ¿sí? Es todo lo que nos hace falta. ¿Sí me comprende, Natán? ¿Sí? Y del resto... Del resto, no se preocupe, porque yo personalmente me voy a encargar. Perfecto. Entonces los dejo porque la investigación no espera. Hasta luego. Hasta luego, Natán. Ya ve, ya vio todo. Director, pero mire, tenemos aquí un pequeño déficit. Te traigo un pequeño regalo que te va a encantar. Compré tu música favorita. Te traje todos los discos que más te gustan. Sentí.
casa conmigo. Nos vamos a la casa, mamá. Qué gente tan buena. Niños, Juanito, Mitzi, vengan acá. No, señora, déjalos jugar, todo esto es para ellos. Ay, es que, qué pena. Ay, no, tenga pena, déjalos jugar. Buenos días, mamá. ¿Tienes hambre? Te voy a servir jugo de naranja. Ven, te voy a sentar otra vez. ¡Natán! ¡Natán, detente, por favor! ¡Esto es increíble! ¿Quién es este hombre? Yo necesito saber todo lo que pasó, qué fue todo esto. Es que... Natán, ¿no te das cuenta? ¡Estoy sano! ¡Sano! ¡El cáncer desapareció! Ven que te doy un abrazo. Ven, ven. Salud, compadre. Se viva la naturaleza. Oye, Carol, ¿tú tampoco tienes casa? Tranquilo, Bolas, vámonos. ¿Qué no ves que está ido? Vámonos. Ya cálmate, Bolas. Vámonos. ¡Ay, qué cagas! ¡Estoy invadiendo nuestro territorio! ¿Cuál territorio, Bolas? Vámonos ya. Cálmate.
señor. ¿Cómo fue que...? Señor. Muchas gracias. ¿Que ya te vas, traidora? Son las 8:10. Es una muy buena hora para partir. Y usted debería hacer lo mismo, maestro. Sí, ya lo sé. Hasta mañana. Hasta mañana. Ya váyase a dormir, maestro. Deje dormir los cultivos. Hasta mañana. Yo estaba ahí. Y entonces el del refrigerador. Las células. Eran las células las que estaban. Natán, vas a calmarte y comenzar desde el principio porque eso estuvo muy confuso. Sí, perdón. A ver. Un poco de agua. Gracias. Ahora, platícame. Me quedé a trabajar hasta tarde en el laboratorio. Justo cuando estaba a punto de salir, algo me detuvo. No, no, ¿qué estás haciendo? A salir al jardín. Un poco de aire fresco te va a caer muy bien. Sígueme. Vamos. Natán, esto que has vivido esta noche no es una historia banal. Esto va más allá de todo lo que puedas imaginarte. Hoy debo hablarte de algo que la ciencia no conoce todavía, que forma parte de la vida de cada uno de nosotros. Cuando un espermatozoide encuentra un óvulo, es la célula única de este nuevo cuerpo, la célula original. Lo que es increíble es que esta célula no desaparece. Se mantiene intacta dentro de nosotros. Parecida a todas las demás, pero tan única, tan preciosa. Ella tiene
capacidades infinitas, colosales, inimaginables. En la medida en la que una conciencia evoluciona, su ser capta más y más información. ¿Todo lo que vi fue real? Todo estaba previsto ciertamente así, Nathan. El espacio y el tiempo es una ilusión de nuestra mente. Lo más bello es invisible a los ojos. ¿Por qué me pidió que viniéramos hoy, maestro? Por nada en especial. Para compartir. Para hablar un poco lejos del laboratorio. Hay que ver más allá de lo palpable. Hay que aplicar una nueva lógica de la ciencia a nuestros experimentos. Una nueva forma de sentir hacia el mundo que nos rodea. A veces creo que el corazón del hombre es como esta piedra. En este lugar, María, vi cómo el amor partía la piedra de la ignorancia. Jack me dijo que un día nuestro mundo no tendrá necesidad de armas. Hace mucho que tenía ganas de invitarte a este lugar. ¿Y por qué no lo habías hecho? No sé, no estaba listo. Es muy bonito. Yo hubiera dicho romántico. Bueno, sí, también. Pide lo que quieras, hoy es una noche especial. ¿Y eso? Pues es que hoy voy a abrirte mi corazón. ¿Perdón? Maya, hace poco me di cuenta que hay que ir más allá de los miedos para ser más verdaderos. Y sobre todo, atreverse a llegar al fondo de las cosas. Y es por eso que con toda mi fe te digo te amo. Y con toda mi alma te grito mi amor. Y con todo mi corazón, que por el momento sueña poder pasar contigo el resto de mis días. Lo que acabas de decirme. Creo que estaba con tu poema. Thank you.
aplauso para los novios. Algo para ti. ¿Qué es? Lo encontró ayer el jardinero. Esto es... es de mi hermano. Rojo. ¿Rojo? Rojo. Negro. Rojo. Negro. Negro. ¿Sabes, Nathan? El azar no existe. ¿Cómo es posible? Grojo. Esto que utilizamos aquí es simplemente otra forma de análisis. ¿Cómo? Ocho negro. Por favor. 27 rojo. Treinta y cinco negro. No puedo creerlo. ¿Cómo saben qué número va a caer? No es en los números donde se debe de buscar. ¿Pero dónde se debe de buscar? Yo veo puros números ahí. Nathan, imagina solo por un instante esta ruleta sin números y sin colores. ¿Crees tú que esto impide a la bola caer donde debe de caer? Tienes razón. Lo que llamamos el azar está basado sobre dos elementos principales. ¿Puedes lanzar la bola? Como ves, la bola es atraída hacia abajo por la fuerza de gravedad de la Tierra y va a caer en algún lugar. ¿Lo ves? Ha caído en un casillero y el número no interviene para nada. Lánzala otra vez y siente esta vez la diferencia.
¿Cuál diferencia? Tú creas la diferencia. Es tu emoción la que hace guiar el destino de la bola. Oiga, ¿esto se puede aplicar en todos los juegos de azar? Sí, claro. Por favor. 22 negro. Las cifras son la síntesis de nuestro universo material. Otra vez. Es la expresión de una nueva ciencia. 36 rojo. La física emocional. En el conocimiento, el azar no tiene lugar. ¿Sabes que ya ni me miras? ¿Ah? ¿Que no me ves? Perdón, amor, es que estoy a punto de llegar a la meta y tú sabes que para mí es importante. Pues sí, pero si por lo menos me dijeras cómo vas, qué estás haciendo, si te puedo ayudar en algo. Tienes razón. Ven, acércate. Mira, estoy trabajando sobre una idea simple. Ajá. ¿Tú sabes lo que es una célula cancerosa? Ok. Bueno, miles de personas afirman que si una célula cancerosa se sana de manera espontánea sin medicina, es un milagro. ¿Estamos de acuerdo? Es cierto. Ahora tomemos el caso de una célula sana que se transforma en cancerosa. ¿Cuál es la diferencia entre este último ejemplo con el primero? No la hay. Es exactamente el mismo camino, pero a la inversa. Aquí no estamos hablando de un milagro, sino de algo natural. Pues sí, es cierto. Las cosas no siempre son como parecen ser ni como las vemos. Lo que estoy planteando aquí es que estamos ante una realidad fuera del espacio-tiempo. La única diferencia entre una célula sana y una célula enferma es un cambio de emoción. ¿Y entonces? Los experimentos que estoy haciendo con Jack me han permitido localizar una zona del cuerpo que es el receptáculo de estas células emocionales. Me he dado cuenta de que la médula espinal es una antena increíble, capaz de captar lo invisible, capaz de sentir lo que no podemos ver con los ojos, lo que no podemos tocar, lo que no podemos oler. Tengo la teoría de que la médula espinal es el instrumento de un nuevo sentido, el famoso sexto sentido. Más allá del código genético, aquí te estoy hablando del genoma emocional, del sentido de lo invisible. Sí, uno nunca deja de buscar. Para América Noticia. Profesor, ¿va a patentar este descubrimiento? La ciencia es para todos. Todos tienen derecho a la salud. Doctor, con este descubrimiento, ¿se puede curar el cáncer? Bello es invisible a los ojos. ¿Aló? Hola, señor Jack. ¿Sí? Mi marido se está muriendo. Yo sé que usted visita a los enfermos en el hospital. ¿Podría venir? Han dicho que me quedan 10 años de vida. Usted es mi última esperanza. ¿Me puede ayudar, verdad? Usted puede.
ser difícil. Pero puede hacer algo, ¿no? Me hubiera hecho muy feliz verlo nacer. ¿Cuántos meses para dar a luz? Casi 2 meses. En este caso, creo que puedo ayudar. Hay algunas dispensaciones que me son dadas de allá arriba. Les prometo que voy a hacer todo lo posible. Será una niña. Y Lori, la verás nacer. ¿Sabes que estoy muy orgulloso? ¿Sí? ¿De qué? De los voluntarios, del ejemplo que dan en los centros humanitarios. Por eso esta reunión es importante. Voy a la camioneta, señor. Sí. Vine a agradecerle lo que hizo por nosotros. Este es mi bebé. Es una nena. Se llama Eloé. Nació 15 días antes de lo previsto. Mi marido estuvo presente ese día. La vio nacer. Y 3 días después se fue con el corazón lleno de paz. Nosotros, la familia, aceptamos su partida porque él pudo cumplir su sueño. Tengo como agradecerle. No me agradezca, por favor. Yo no pude salvar a su marido. No, pero lo que hizo fue suficiente. Él pudo cumplir su sueño. Ella va a crecer muy sana y muy fuerte. Y él está aquí ahora con nosotros, muy contento. Y siempre va a estar con ustedes. A veces la gente se cruza en nuestro camino, comparten momentos de nuestra vida. Tomemos el tiempo para escucharlos, de creer en ellos. Quizás ellos forman parte de nuestros sueños. Hasta pronto, Jack. Sé que continúas tu camino. El amor se encuentra al interior de cada hombre. Es la fuente de la humanidad. Míralo en el otro. Brillará en ti. Thank you.
Brennan Lee apareció en todas las escenas de meditación profunda, utilizando sus facultades para sanar y ayudar al público espectador. Hasta pronto, Jack.